El entrenador de la selección peruana sub-20, Gustavo Roverano, realizó la convocatoria para el sexto microciclo preparatorio para el sudamericano sub-20 el próximo año. En esta ocasión, no citó a ningún jugador militando en el extranjero y uno supone porque en este nuevo microciclo no se jugarán amistosos con otras selecciones como si será en el séptimo microciclo. Aunque sí hubo ciertas sorpresas en este llamado, ya que a los conocidos hermanos Amasifuén o Juan Pablo Goicochea de Alianza Lima, Leonardo Díaz, Gilbert Paredes, Flavio Alcedo del Sporting Cristal, Jorge Tandazo de Universitario de Deportes, se encuentran además Juan Ayoque, Carlos Cervantes del Melgar, Roberto Bardales del Cienciano del Cusco o Lizardo Vázquez del Pirata Fútbol Club. Pero el que llamó poderosamente la atención es Aldali Valencia de Las Palmas de Chota de Cajamarca. El arquero de la categoría 2004, nacido en Jaén, Cajamarca, tuvo un paso por Comerciantes Unidos, el Pirata Fútbol Club, la Universidad César Vallejo, el UTC de Cajamarca, hasta llegar a Las Palmas, donde actualmente disputa la Copa Perú en la etapa departamental. Tanto que pedían que llamen a jugadores provincianos, ahí tienen uno netamente surgido en el Perú profundo. Y de seguro, así y todo, igual criticarán este llamado. Va, como diría Alfio Basile. No hay pedazo que le venga bien. Como se los mencionamos, en este microciclo de agosto no habrán partidos amistosos con otras selecciones, pero sí en septiembre, donde Perú participará en un cuadrangular en México con selecciones como la mexicana, Paraguay y Estados Unidos, donde de seguro veremos a varios futbolistas jugando en el exterior y veremos aún más el potencial de nuestra bicolor. Después de esto, tendremos la visita de Uruguay en noviembre y en diciembre se está gestionando tener un partido amistoso más. La idea es hacer la mayor cantidad de partidos posibles y llegar de la mejor manera al sudamericano a realizarse el próximo año y tratar de ir a un Mundial Sub-20 por primera vez en la historia de la blanquirroja de esta categoría. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!